El templo Rosalila de Copán cumple 30 años de descubierto. Como algunos de ustedes sabrán, el Señor tenía deparada para mí una gran prueba de la que todavía no he terminado de salir. Quiero aprovechar para agradecer todas las muestras de cariño, saludos, obsequios y demás con que han colmado mi alma, por la cual han obtenido mi eterna gratitud. Como lo pueden ver, no alcanzó con un derrame cerebral para detener mi amor por esta tierra de todos los hondureños. Y aprovecho para felicitar a nuestra nueva presidenta, Xiomara Castro, orgullo de todos y quien por el hecho de convertirse en la primera mujer en ocupar la más alta magistratura del país, ya tiene asegurado su lugar en estas historias nuestras que procuro hacer cada día. Nuestro programa de hoy viene desde las milenarias ruinas de Copán. Espero que la disfruten y agradezco a mi amigo Fernando Carías su siempre valiosa y desinteresada colaboración. Además, haberme dirigido al blog que les sirve de fuente, Ruta 5, y que los invito a visitar. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos a salvar. El 23 de junio de 1989, el arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia se topó con una estructura espectacular mientras exploraba las entrañas del Templo 16 en el Parque Arqueológico de Copán. No puede uno menos que recordar a Pakal, otro gran descubrimiento mexicano. El asombroso descubrimiento lo dejó maravillado, ya que se trata de la muestra mejor conservada de la arquitectura monumental maya copaneca y una de las pocas en todo el mundo maya, a la que bautizó con el nombre de Rosalila, siguiendo los cánones de la arqueología maya. A medida que desenterrábamos la estructura que teníamos delante de nosotros, me quedaba asombrado, ya que todas las otras descubiertas hasta la fecha estaban muy mutiladas. Asimismo, el entusiasmo del equipo que me acompañaba se multiplicaba, explica Ricardo Agurcia, acerca del monumental descubrimiento. Esta experiencia es como si te encontraras con tu abuelita querida, a la que no veías hace varias décadas, a la que dabas por perdida. Se trata de una pequeña pirámide de 12,9 metros de altura, de tres pisos, que servía de santuario para veneración de los ancestros reales. Dado que las paredes internas estaban cubiertas de hollín por el uso de incienso y la utilización de antorchas, Agurcia se encontró en su interior numerosos artefactos que reflejan prácticas religiosas antiguas, entre ellos 7 incensarios de barro con carbón todavía adentro, así como cuchillos de pedernal ceremoniales, 9 cetros ceremoniales de pedernal. Los antiguos mayas copanecos envolvieron cuidadosamente el templo Rosalila en un manto de mortero blanco, en una elaborada ceremonia que, siguiendo las tradiciones mayas, preservaban los elementos sagrados para asegurar los ciclos de la vida y servir de fundamento para un nuevo ciclo, sobre el cual fue construido el templo 16. Este mortero protege aún las numerosas capas de pintura original de Rosalila y nos permite hoy día asombrarnos de la belleza estética y artística de esta joya arquitectónica. Espero que todos los hondureños tomemos conciencia de la riqueza patrimonial que tenemos en Copán y que nos demos cuenta de que nuestros antepasados vivieron tiempos de gloria gracias al largo trabajo y gran fuerza de la organización civilizatoria de los mayas, resaltó Agurcia. Si tiene planeado un viaje a las maravillosas ruinas de Copán en el futuro cercano, no se olvide de incluir, preguntarle a su guía sobre el templo de Rosalila y su ubicación y los túneles que conducen hasta su ubicación actual. Y no se olvide que de todo esto saldremos adelante y con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe.